Bien, gracias, Estudios. Bueno, segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo. Vamos a estar en la zona gastronómica en un ratito porque hay, bueno, distintas presentaciones de la cumbre, de la falda. Ahora está la de Cabalango. Bueno, nos vamos para allá, nos vamos para allá. Presentar un plato con cordero y va a haber también dentro de la ruta del vino de Córdoba, en el sur de la provincia, también va a haber una presentación. Bueno, a las 15:30 va a estar la presentación de la cumbre con la campeona de la empanada cordobesa y 16:30 la presentación aquí gastronómica en el marco de la Fiesta Nacional del Alfajor de la Falda. Bueno, comienza aquí, vamos a estar muy cerquita. Comienzan, miren, los preparativos. El chef que se pone el micrófono. Y enseguida, bueno, van a ver cómo la gente se acerca al sector gastronómico, donde el día de ayer fue muy concurrido, mucha gente, mucha degustación, y aquí mismo, y algo tal vez acertado, ¿no? Acá mismo se ha colocado muy pocos metros el escenario, allí en otro nivel, así que la gente que está aquí se da vuelta y tiene el espectáculo, algo que es una innovación en el stand de la provincia de Córdoba. Así que se suma el conjunto de gente de lo gastronómico a ver el espectáculo. Antes era algo en dos espacios diferentes y ahora se ha unificado. Reiteramos, día domingo en la Feria Internacional de Turismo, seguimos en torno al trabajo de promoción de la provincia de Córdoba con sus valles turísticos. Obviamente le estamos dando prioridad al Valle de Punilla, de allí somos, y bueno, vamos a estar en la jornada de hoy en otro espacio también con una presentación de una prueba deportiva de Capilla del Monte. Bueno, esto ya en los auditorios, y bueno, vamos a estar atentos también a todo lo que esté relacionado en llevar buenas ideas turísticas de donde sea, ¿no?, a nuestro querido Valle de Punilla. Bueno, estamos ajustando, pedimos disculpas si hay cortes
Ayer también tuvimos inconvenientes porque, aunque parezca mentira, estamos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, pero la conectividad queda colapsada. Es tanta la gente que en algún momento intenta subir un video, transmitir, que bueno, se bloquea totalmente. Nosotros estamos prácticamente entre tres empresas diferentes tratando de, bueno, que la conectividad no nos deje afuera de poder transmitir en vivo. Bueno, de cualquier manera, seguimos grabando y por ahí con un horario desfasado vamos a estar lo mismo registrando todo lo que ocurra en este día domingo. Esperemos, bueno, mañana y pasado que podamos trabajar más cómodamente con una mejor conectividad, frente a que, bueno, no va a ser fin de semana. Hoy también toda la gente viendo el partido, el clásico Boca-River, escuchamos los sonidos, han conectado alguna de las pantallas por ahí, estamos escuchando el sonido de la transmisión. Bueno, hay mucha gente que quiere estar, está atento, está en la feria, pero está atenta al partido del clásico argentino, ¿no? Un saludo muy grande a Gregol Martínez con su equipo de Gregol, que está transmitiendo también a través de las redes con toda la emoción, ¿no?, del clásico, que vamos a ver qué es lo que pasa sobre el final, cuál será el resultado en esta oportunidad. Bueno, vamos a dar una vueltita mientras se prepara aquí. Vamos a ver la concurrencia. No difiere mucho de la cantidad de gente que hubo ayer. Pero es temprano, estimo que hoy tal vez la gente ingrese un poco más tarde. Algunos juegos interactivos donde la gente puede ganar premios aquí en el stand de Córdoba Capital. Bueno, la gente se quiere ganar algo, bueno, algo típico de todos los años. Desde hace muchos años Córdoba se caracteriza en tener la bolsa más grande, donde la gente elige y pone todo lo de otras provincias, de otros destinos turísticos, lo pone dentro de Córdoba, ya que es una de las bolsas más grandes, más allá de que la folletería no está en su magnitud como hace muchos años, pero la bolsa de Córdoba sigue siendo la campeona, ¿no?, en ese aspecto de que la gente sale con una hermosa bolsa de gran calidad y haciéndole propaganda a nuestra provincia de Córdoba. Bueno, los chicos que están echando fuerte para ganar algo. ¿Qué es lo que se pueden ganar? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que se pueden ganar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se pueden ganar? Son riñoneras, digamos, y material reciclado. Ah, bien, bien. Dale, dale, gracias. Bueno, se ganan las riñoneras. Y ahí estamos. Bueno, están de Córdoba Ciudad. Bueno, vamos a ir arrimándonos, tenemos tiempo, pero vamos a ir mostrando un poco el trabajo gastronómico, en este caso de las Sierras del Sur. Así vamos ganando un lugar también para los dos eventos que siguen, que continúan, que tienen que ver con la cumbre y con la falda. Vamos a poner por acá. ¿Está perfecto? Ahora sí, los invitamos a formar parte de la cocina mágica del país, de esta provincia de Córdoba, quien les da la invitación, les hace la invitación para que puedan recorrer cualquiera de sus 12 regiones que van a encontrar en este stand maravilloso que tenemos, e indicarles que tenemos